Verónica Macías, vengo de la Biblioteca Cachilo, soy mediadora de lectura ahí. Y la Biblioteca Cachilo es un espacio que todos tienen que conocer. Damos talleres, hacemos peñas, hacemos un montón de cosas tanto dentro de la biblioteca como fuera. Y por ejemplo, hoy acá vamos a hacer como una partecita de lo que hacemos en las veredas. Nuestra biblioteca hace años que se dio cuenta que la gente no llegaba solita a la biblioteca y que teníamos que ir a buscarla y que teníamos que salir a encontrar a los lectores en las veredas. Entonces, vamos con un carrito, con libros que cuidamos, que sean buenos libros, que les van a gustar a los chicos, y ponemos unas lonitas en el piso, colgamos unos banderines de colores, como los que trajimos aquí, y nos ponemos a leer para ellos. Buscó por todos los rincones, entre los escombros, y encontró una arrugada, sucia bolsa de papel. Quemó no solo 5, sino 10 bosques con su aliento de fuego. ¡Wow! Queremos que la gente se encuentre con los libros y que se encuentre de una manera lúdica. Y también que este encuentro pueda implicar un encuentro con otras personas y un encuentro con el arte, como les decía hace un ratito, con la plástica, con el teatro. ¿Qué otra cosa? Pues eso, que no se pueden perder visitar la Biblioteca Popular Cachilo. Angelina Gaido, soy la directora de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil El Triángulo. Es un proyecto social a través del arte que cumplió 10 años este año, nació en el año 2004 por la inquietud de un grupo de profes, papás, una comunidad, una escuela que es la 518 de acá del barrio El Triángulo, que consideró que era interesante tener un proyecto a largo plazo en donde los chicos tuvieran la posibilidad de transformar su realidad, de tener un futuro mejor a través de un proyecto colectivo como es una orquesta sinfónica en este caso. Nuestro proyecto tiene 110 niños que asisten de lunes a viernes a aprender los instrumentos de la orquesta. Hay chicos que tienen 5 años y hay chicos que, como hace 10 años que está la orquesta, tienen 20 años. Y vamos a brindar un concierto en el marco de una campaña impulsada por la Vicegobernación de la Provincia de Santa Fe, una campaña en contra de la discriminación llamada Todos Distintos, Todos Iguales.